Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo prácticamente inexistente, como a mí me gusta. ¡Empezamos! ¿Os acordáis que acabé aquí? Acabé el capítulo aquí porque estábamos huyendo de un tío que nos quería hacer daño y ya me desconecté aquí. ¿Os acordáis, no? Era el tío que apuñaló Horacio por mi cumpleaños, que por lo visto va por la ciudad buscando venganza. ¡Horacio! ¿Qué pasa, supervergas? ¿Qué pasa, guarro? ¿Qué pasa, trozo de mierda? Oye, tienes que venir a buscarme, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy en Pekín, estoy en el pantano donde tiramos los cadáveres. Porque vale. Yo me fui a dormir aquí, ¿te acuerdas, no? Pues espérame ahí porque tengo noticias. ¿Tienes noticias frescas y duras? Muy duras. ¿Y frescas? Sí, Gusnabo. ¿Cómo que Gusnabo? ¿Cómo que Gusnabo? Pero le voy a mandar ubicación porque este tío aún... Era mensajes, entonces aquí hacemos... Así y ¡pam! Joder, buenísimo. ¡Míratelo! ¡Ahí está Gus! Joder, ¿quién me llama ahora mientras vaya? ¿Número desconocido? ¿Y esto? ¿Hola? Hola, buenas. ¿Quién eres? Soy Rogelio. ¡Hombre, Rogelio! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eres Rogelio el putito. ¿Cómo? A mí me han dicho eso. A mí me ha dicho Horacio que yo te llame a ti Rogelio el putito. Lo que quiero el Horacio es darme por culo, que es diferente. No lo sé, Horacio, a mí me... El Horacio me huele el culo mucho a mí. Yo creo, igual me ha gastado una broma, ¿eh? No, porque a veces yo me doy la vuelta y veo al Horacio que me está mirando lo que asoma a veces, ¿sabes? ¿Te mira el culete? Me mira lo negro, sí. Vale. Si tú quieres un día de estos, le metemos una paliza a Horacio, ¿eh? No tengo ningún problema. No, hombre, qué buen chaval. Vale. Vale, me viene a buscar Horacio, creo que es. Perfecto. Venga, hasta ahora. Gustacio. Gustacio, Horaz, no, joder, Rogelio el putito. Eso es. Hasta ahora, ¿qué pasa, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Hablando por teléfono? Sí, me ha llamado Rogelio, ¿te acuerdas de Rogelio? Hostia, tío. Dice que a partir de ahora lo llamemos Rogelio el putito, me ha dicho. Vale, he recibido un mensaje de Pablito. Ponme al día, novedades, Horacio. Tengo un mensaje en el móvil de Pablito Escobia diciendo que tiene algo para nosotros, las armas, creo. Pablito Escobilla, el mexicano, ¿no? Sí, me dice: ¡Güey! Te tengo preparado algo mejor y más barato. Tecnología militar. Pistolas perforadoras a 20K cada una. Tengo dos porque os compré porque sabía que os gustaría. Discretas, rompedoras. Y lo mejor, automáticas. Porque está mayúscula. O sea, a ver. ¿Me estás diciendo que Pablito nos ha conseguido pistolas perforadoras? Sí. Tecnología militar. Pero esto es una información de cojones para venderle al superintendente, ¿no? Al super 777. Vamos a hacer una cosa. Vámonos a un sitio alejado y le enviamos ubicación. Vámonos. Mira, ¿dónde estamos ahora? ¡Oh! Que nos manda la ubicación ahora él a nosotros, que no se fía. Joder, con Pablito. Vale, pues nada, date una vuelta por la ciudad. ¿Sí? Vamos a insultar a alguien de mientras. ¡Míratelo! ¡Opa! ¿Has visto tu vida pasar ante tus ojos? No, ha pasado, mi vida ha pasado por mis ojos. No me lo creo ni yo, yo pensaba que me la pegaba, ¿eh? Escúchame, aparta. Antes de llegar, los mexicanos son gente muy dura, ¿vale? Con lo cual tienes que tener un comportamiento como que no te da miedo, ¿sabes? Que no nos vea acobardados. Tú duro. Andando con el pecho para adelante, para arriba. Sí, tú duro, sin miedo, no te da miedo. Porque los problemas, ¿qué hacemos, Horacio? ¿Los problemas? ¡Nos los comemos! Pues ya... ¿Y si aparece el mexicano? ¡Me lo como! Eso es. Aquí no hay nadie, ¿eh? ¿No será esto una trampa, no? Uy, esto huele a culo herido, ¿eh? ¡Hostia, detrás! ¿Qué haces? Bájense del auto. ¿Cómo? Chiquitos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Saben qué es esto, güey? Esto ni la policía lo tiene, cabrón. ¿Pero qué es? ¿Perforadora o algo? Una pistola perforadora, hijueputa. Pero no me apuntes con eso, Pablito. Esto, mire, es automático. Me pongo nervioso. Esto es automático, ¿sabe? ¿Pero cómo que automático? O sea, dejo pulsado el gatillo y empieza pa, 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 pa. ¡Mire! ¿Qué les parece eso? Por eso los traje aquí al mar, cabrón. ¿Qué Pero les esto... parece? Y esto perfora cristales, perfora puertas y perforas hasta su santísima pinche madre, cabrón. Perdón, es que estaba... Uy, perdón. ¿Qué hostia?
¿Qué pasó, Pablito? Oh, iba a recargar el arma, güey. Se me puso este pinche nervioso encima. No mames. ¡Hostia! Güey. Espera, espera, Pablito. No te pongas nervioso. Guarda el arma. Llama a la ambulancia, cabrón. Y ponlo ahí en medio de la vía. Y llama a la ambulancia. Llama tú y yo me lo llevo a la vía, ¿vale? Vale. No me lo puedo creer. Qué mal sale todo siempre, tío. Aguanta, tío, ¿eh? Sí, chingón. Sí, usted aguante. Mira, le voy a poner el culo en la cara. Siempre ha sido mi sueño. Mira, 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 mira. Póngale la pinga, si eso no es malo, güey. Mira, 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 mira. Toda la gluteada en la cara. Mira, 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 mira. Hágale ahí está. Ahí. Moflete con moflete. Cuénteme, ¿y usted cómo, para qué quieren las pistolitas? Pues mira, estamos pensando en realizar un atraco en la joyería y nos han dicho que necesitaríamos armas largas. Pero es que tenemos una banda en la que somos muchos, por eso necesitamos todo tipo de armas. Pues también tengo... Puedo conseguir AKs. Yo creo que con unas AKs podemos... Estaremos bien cabrones. Bueno, pues lo que decía, puedes conseguirle también un AK, pero tengo que negociar el precio con mi proveedor. ¿Y qué más cosas tienes? Creo que también puedo conseguirle SMGs, mini SMGs, UCIs. Saca una libreta, voy a hacer que lo apunto todo. ¿Te importa que apunte las armas que tienes? Sí, claro. A ver, dime, ¿qué armas tienes? UCIs, SMGs, mini SMGs o mini UCIs, como quieran llamarla. No sé, mira, ahí está. ¡Oh, qué bueno! Claro, qué gran servicio, hijo de puta. Guarda la libreta. ¡Puta, pues, qué ofertón! Nos vienen a traer, le decimos que, escucha, le decimos que se ha desmayado. Claro. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por venir hasta aquí. No se preocupe. Es un camino un poco complicado, pero bueno. Sí. Sí. Señor? Pues se tropezó con la piedra aquí en el monte. Sí, se ha dado como un golpe en la cabeza. Yo creo que la temperatura, el calor tampoco ha ayudado, ¿eh? ¿Cómo ha sido el golpe? Exactamente. Porque pues mira, hemos aparcado ahí y nada, íbamos caminando hacia el otro lado. Un resbalón tonto, mire, no sabe, es que el pinche este parece que no sabe ni caminar. Mire, aquí mismo. Vaya por Dios. Sí, ahora bueno, si no, se despierta, vamos, le podéis preguntar a él. Vale, ahora se preguntamos si se acuerda. Yo, a ver, eso es otra, si se acuerda. Eso es otra. A ver, yo veo que va abriendo y cerrando los ojos. ¡Horacio! Caballero, soy yo. No veo nada. Hola, caballero, bienvenido a la vida. ¿Puede levantarse? Pues no lo sé, se lo veo el sol, espera. Coja mi mano. Ahí va a levantar. Dale, caballero, usted puede. Es que a quién se le ocurre venir tan abrigado. ¡Levante, pinche puto! ¡Levante ya, güey! ¡Deja de mariconada! No le insultes, señor. ¿Es usted un ángel? ¿Hola? Hola, Horacio, ¿cómo te encuentras? Siempre dando la nota, ¿eh? Siempre dando la nota. Tranquilo. ¿Qué ha pasado? Tranquilo. Usted sabe que es inconsciente, por lo visto, por un golpe en la cabeza. Igual... Lo más probable es que se haya tropezado y se haya golpeado ya que... Sus compañeros dicen que ha tropezado, ha sido un tropezo tonto. Te has caído ahí con el barro y te has metido una hostia, Horacio. ¿Te encuentras mejor, caballero? Sí, creo ya me encuentro un poco mejor, pero... Vale, pues nada, nos podemos retirar ya si no... Muchísimas gracias a los dos por venir hasta aquí, insisto. No se preocupe, para eso estamos. Vale, que hombre, para eso estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hermano, que estén bien. Pase una buena tarde, caballeros. Igualmente. Tengan cuidado. Qué guapo era el médico, ¿eh? Lo que ha pasado es que Pablito estaba recargando el arma, te has metido en medio y te ha dado un putazo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guarda eso. Un putazo. Vale. Guarda eso. ¿Un putazo o no? Pero ¿qué ha sido así? Mira, güey, a mí no me calientes porque Vale. Ya vale. Perdón. Vale. A la verga. Vale. Ya sabes, Gustavo, que yo los problemas me los como. Me pongo muy nervioso enseguida, ¿eh? Pues yo a ver. Los problemas le meto tremenda balacera, cabrón. Quietos los dos. Vale, quietos, ¿eh? Vamos a calmarnos los dos. Daos la mano en señal de paz. Dame la mano. Dame la mano, güey. ¡Esa es! Empecemos de nuevo, ¿vale? ¿Ese es tu coche? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? El coche. Pues no le puse el nombre. El modelo. Es un Sentinel. OOJ326. ¿Qué estás haciendo, cabrón? 326. Sí, pero ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué hace, Gustavo? Güey, pongo aquí en modo diablo y... ¿Por qué apuntas la matrícula, Gustavo? Yo apunto la matrícula de todos los coches que veo. Güey, me estoy poniendo en modo diablo y no me quieres ver armar la putiza aquí mismo. No, escúchame. Colecciono matrículas para ver cuál coincide con mi nombre. Es un juego que tengo desde que era pequeño, no me hagas caso, una chorrada. Vale, yo tengo ahora mismo encima 8.000. Tenía el botón pulsado, no me he dado ni cuenta. Podemos ir al banco y le damos lo que falta.
¿Cuánto vale eso, Pablito? 20 cada una, cabrón. Joder, coño. Si ya se lo dije que me trajera el dinero en efectivo, 20 cada una. Yo te doy 8.000 ahora, bueno, 7.994, y vamos a un cajero y te damos lo que falta. Tú no tienes. ¿Pero qué compramos, ahí, una o dos? ¿Cuánto tienen en total, güey? Yo tengo. Dígame. Para comprar una entera, 20.000, yo tengo 20.000. Sí, ¿y usted cuánta tiene? Yo también puedo comprar una. ¿Tienes dos? Ya está. Espera, claro. Pablo, ¿puedo hablar un momento con Gustavo? ¿A solas? Sí, güey. ¿Por qué no compramos las dos por 20.000 cada una y luego le decimos a Conway que nos han costado 30.000 cada una? Porque igual Conway va a decir que nos han estafado, ¿no? Bueno, pero nos dará la pasta al menos si nos sacamos 10.000 pavos. Vale, vale, escúchame, compramos dos a 20 cada una y le decimos, sí, que sí, cuesta 25. 30 creo que es pasarse. 27. Venga, trato hecho. Y luego que nos las pague y nos sacamos unos beneficios de 14.000. Así es. Y encima luego le pedimos dinero por la información, ¿eh? Acuérdate. Y luego 15.000 además por la información. Esa es. Venga, esa es. Esa es. ¡Trato hecho, Pablito! Vamos a un cajero que no aceptas. Voy a mirar, a ver. ¿Tienes datáfono? No, güey. ¿Usted qué se cree? ¿Que yo soy el pinche McDonald's aquí o qué, cabrón? Perdón, perdón. No, es que como hoy en día todo va con... ¿Quién coño que cree que usted que está tratando, güey? No me... Yo no soy así, güey. ¿Nos esperas aquí? ¿Nos esperas aquí o... que vayamos al cajero? Ustedes ya se saben la ubicación, pues perfecto, yo lo espero aquí. Venga, perfecto, pues ahora venimos, ¿eh? No se vaya, por favor. Ahí tienes cajero, te lo he marcado. Vamos, vamos, vamos. ¡Aparta, hippie! Son 20, voy a sacar 21, va. Por cierto, tío, tienes que ir con más cuidado. ¿Por qué le ha dicho la matrícula que estás apuntando? Escúchame, que estaba hablando cuando estaba pensando. Ah, ya llegaron, son rápidos, compitas. ¿Tienen la feria? Primero el arma y luego la feria. No, güey, primero la feria y luego el arma. ¿Por qué? Hombre, porque esto vale más que sus pinches vidas, cabrón. No, no. ¿Ya se me entiende? Primero. ¿Y tú esto de...? A ver, ¿pero tú esto de dónde lo sacas, Pablito? Güey, porque uno que tiene contactos todavía, cabrón. Yo, en realidad, los contactos me los busqué por ustedes. Y una pregunta. Aparte de estas armas, ¿tienes más cosas? Como, por ejemplo, plantas. Tengo acas, no plantas. No, no, pero plantas de las que se fuman. Sí, les podría conseguir también. También. O sea, ¿y qué más? Nos puedes conseguir verde, que te quiero verde. Sí, un poquito de mota. Oh. Y también una pregunta, ¿blanqueas dinero? Porque a veces Gustavo y yo tenemos dinero no, que no. No, pero también tengo contactos que me lo blanquean, cabrón. Bueno. Vale, vale. Limpias. Sí, lavadoras. Bueno, te voy a entregar 20.000. ¡Ahí lo llevas! Pues muchas gracias, señor. No, 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 no. No me jodas, eh. Pablito. Se me van quedando quietecitos. Móntense en el coche. Pablito, no me jodas, tío. Móntense en el puto coche, cabrón. Les estoy. No me jodas, Pablito. ¿En cuál coche? ¿En el mío? Pinche coche. En el pinche auto, güey. En el tuyo. Y te me montas con las manitas levantadas, los dos. Vale, vale. Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¡Tampoco! ¡Pablito! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo ahora? ¡Sí! ¡Claro! ¿Sabes quién es el puto diablo ahora, güey? ¡Pablito! Pues ya pueden salir del coche, cabrón. Es una pinche broma, güey. ¡La verga! Pablito. ¿Qué hubo? Me has asustado, ¿eh? Me lo había tragado, ¿eh? Yo digo, ya está, no nos roban, no nos van a quitar todo. ¿Qué? Ahí tienes una. Espere, espere, Pablito, espere. Esta es. Vente, vente, Gustavo, que dice que la tiene en casa, no me fío, ¿eh? Pero dice que la tiene. Espera, en la casa. ¿Me dejáis probarla un momentito en el aire? ¿Probará? Sí, dime. La voy a probar un segundito en el aire, ¿vale? Finísima. Dale, te seguimos, dale. Coyote. Apuntamos la dirección, de casa también, mejor. Sí, sí, la matrícula, apúntala, apúntala. La tengo apuntada. Tenemos matrícula y... ¿Va a ser tan tonto de llevarnos a su casa? Pues eso parece, dice que se la ha olvidado. Ay, Dios mío. Le gastamos una broma a él, ahora cuando me dé el arma. Le hace lo mismo que te ha hecho a él a ti. Mira, mira su casa, mira su casa. Hostia. ¿Entramos o esperamos fuera? Vamos a esperar, no la caguemos ahora. Vamos a esperarle sin bromas. No le gastemos broma ni nada. Le voy a romper un cristal.
esperando que salieras de casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Estábamos... ¡Que nada! ¡Mete un pinche tiro en la pierna! ¡Que yo no he hecho nada! ¿Qué he hecho yo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pablito? Es que me vale verga que haya gente aquí, güey. Pero, a ver, ¿pero qué pasa? Tía Loreta, aquí no se... Suelta el móvil, güey. Perdón, perdón, perdón. Que yo no he hecho nada. ¿Qué he hecho yo ahora? Pero, a ver, ¿qué pasa? No entiendo, coyote. Bajen las pit... ¿Cómo que coyote, güey? ¿De coyote Dax? Ah, bueno, sí. Claro. Bajen las manos ya, güey, venga. Vale, 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 ¿qué pasa? ¿Pero qué ha pasado, Pablito? Es que eres como muy... pegarle patadas a mi coche, cabrón. Es que si me ponen en modo diablo... Que no. Siempre activado, cabrón. ¿Y tú vives aquí, en esta casa de aquí? No, esto es como mi piso patera, güey. Ah, aquí piso tengo, patera. Aquí tengo las cositas... ¿Y vives solo? ¿Tienes ilegales? ¿Hijos o algo? ¿Tienes hijos? No, güey. ¿Tienes familia? Estoy viudo, ya le dije. Ah, pero pensaba que le podías tener hijos. Me lo mató el cártel de Cali. ¿Te mataron a la mujer el cártel de Cali? Sí, güey. Oh, terrible. Pinches terrible. Esos pinches colombianos, güey, solo porque ayudamos en su momento a Escobar hace muchos años. Entiendo, entiendo. Joder, qué tiempos duros, ¿no, amigo? Sí, no, pero yo esos tiempos ni vivía, cabrón, pero siempre... Ah, claro, claro, claro. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos, Pablito. Sí, sí. Sí. Ya hemos hecho negocios contigo, ya para nosotros eres un brother. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer o qué necesitan hacer? Pues de momento vamos a entregar las armas a nuestros contactos, es decir, a nuestros miembros de la banda. Yo también tengo un miembro. Pues a ver si nos reunimos un día con los miembros y tal y tomamos algo. ¿Se quieren reunir con mi miembro? Sí. ¿Quieren conocer a Marcelo? Horacio seguro que quiere. ¿Quieres conocer a Marcelo? Sí, eso es lo que te pregunto, que si quieres conocer a Marcelo. ¿Qué Marcelo? Agáchate con... Conocelo, güey. Te ha dado la risa, No, fue una tos, güey. ¿Qué te ríes? ¿Mi tos? ¿Qué parece? ¿Risa mi tos o qué, cabrón? No, 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 no. Es totalmente... No, no, todo el mundo... Yo también tengo tos a veces. Pero es que mi tos es rara, güey. Pues agáchate y conocelo, cabrón. Al final te va a dar una putiza, ¿Quién? ¡Uy! Yo a ti. Yo a ti. Sí, sí, yo a ti. Te lo digo. Te estoy respetando. Te respeto porque no vendes armas. Yo solo le permito que me hable así... A mis amigos. Pero mis sí que soy tu amigo, ¿no? Por eso se está salvando, Pablo. Porque vale, Pablito. Por menos maté a un tipo. ¿Y cómo se llamaba ese tipo que mataste? El tipo se llamaba Emiliano y miró feo a mi perro. ¿Miró feo a tu perro? Lo miró muy feo, güey. O sea, en plan como qué mierda de perro. Sí, lo miró así. Horrible. Yo también lo hubiera dado. Para el próximo día podemos tener armas largas. Sí, pero ya les advierto... Un AK y un sniper, un francotirador. Para eso sí voy a necesitar dinero por adelantado. ¿Cuánto dinero? Lo sacas, se lo puedo conseguir uno por 60. ¿Uno por 60? Sí, está caro. Joder, macho, ¿cómo está el mercado, Por cierto, ¿no nos tenía que demostrar Horacio que era un tipo duro? ¿Quién, Horacio? Nos tiene que demostrar a nosotros, venga. No, no, usted... Lo que es. Usted. ¿Usted quiere que yo va que hago? Pues que le parta la madre a alguien. Pero partirle la madre a alguien es muy fácil, se la parto aquí a usted mismo y devuelve no. al otro. No, 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 a mí no, que yo soy muy sensible. A ver, se puede probar con Rogelio, ¿no, Horacio? Pues también. Dile, cierro, pariente. ¿Quieres avisar a Rogelio? Vamos a la ciudad a dar una vuelta. Vamos a la ciudad, ¿vale? Vamos sí, a la ciudad mejor. Necesito ir al banco para ingresar lo que usted me diera. Vale, pues te para en un cajero. Quedamos por la comisaría, ¿vale, Pablito? Perfecto, ahora nos vemos. Voy para allá, ¿vale? Guardo. ¡Hala, me he quedado sin puerta! ¿Qué hace, Gustavo? Como no vea al comisario, nos va a mandar la mierda. ¡La puerta a la mierda, tío! ¡Aparten, bueno, coño! Sigo teniendo dudas de Pablito. No sé si es un tipo duro o es un mierdas. Hombre, de momento nos ha vendido armas, ¿no? Pero también nos vendió armas. ¡Cuidado, cuidado! El de la carne de ballena, ¿te acuerdas? Y ese era un mierda. Pero bueno, da igual. Lo importante es que de cara al superindigente parezca que es un narco muy valioso, ¿entiendes? Vale, vale, vale. Lo importante es venderle que es muy importante. Aunque luego sea un pringao, que no lo creo, no tiene pinta... Se pone en modo diablo, ¿lo has visto? No, 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 yo...
Bueno, como que has acabado con una ambulancia. Solo me hicisteis eso, solo me pegasteis en la cabeza. Es que ya te digo que no me fío mucho, ¿eh? Cuando me desmayo yo no me acuerdo y no me fío mucho de vosotros. Pero ¿qué te no, pues no sé, a lo mejor el otro día te bajé los pantalones y no sé si querías hacerme algo hoy. No te he hecho nada. Te huele un poco a culo aquí dentro. Sí, no, eres tú, tío. ¿Y por qué? ¿Que por qué hueles a culo? ¿Sí? No sé, no te habrás duchado bien, te has rascado bien. Me he rascado, yo me ducho una vez al día. Pues no sé por qué hueles a culo. Ay. Hola, ¿qué tal, caballero? Cónobus. Pues mira, quería arreglar la puerta y elegir un color. Venga, pues si me permite ya se lo meto yo el coche. Muy bien, escucha, Horacio. Dime. Tengo 1700, negocia con eso. Vale. Tío, olerá el culo aún el coche. ¿Pero qué dices? A ver si te... ¿No te olerá a ti la cara? Culo, tócate la cara y huélete la mano. Hostia, a ver, espera. Tócate la cara y huélete la mano, a ver si eres tú. Huele raro, ¿eh? Pues no sé, espera, ¿dónde has metido la cara? Espera, a ver. ¿Puedes...? Se te va a parecer raro, pero ¿puedes olerme la cara? ¿Puedes olerme la cara? Que te huela la cara. Sí. A ver. Tócame la cara y huélela. Dese la vuelta, caballero. ¿A qué huele? Mejor no lo digo. Solo digo que el culo le huele igual a la cara. ¿Por qué te huele la cara a culo, Horacio? Pues no sé, dímelo tú, que antes me he tenido un desmayo. No entiendo nada. Yo creo que no te bañas bien, ¿eh? Mira. Toda la gluteada en la cara. Mira. Bueno, vamos a por el color. ¿Qué color puede quedarte bien? Sí, algo así, unas llamas, un tribal. Un tribal, por ejemplo. Este coche no tiene esa opción. No tiene nada, ¿no? Este coche, la opción que tiene es ponerle un techo de cristal que es abierto o cerrado. ¿Te gusta eso, Gustavo? Pero escúchame. Ponnos el color y luego ya iremos al banco, Horacio. Color naranja, por ejemplo. ¿Naranja, Horacio? No, yo le he dicho que elija él el color, algo discreto y que me guste. ¿Alguno mate tiene mecánico? Sí, todos los colores mate. Vamos a la cabina de pintura. A disposición. ¿Podemos verlo mientras en directo? ¿Mientras lo pinta? Sí. A ver, un segundo, que tengo que organizarme esto. ¿Color arcoiris tienes? Pero ¿cómo que color arcoiris? ¡Que no podemos llevar eso! Vamos a ver, meteros en el coche. Meteros en el coche. Me meto. Sí, así se ve. Estáis haciendo cosas malas por ahí. Necesitáis un color discreto, ¿no? Entonces... Un color discreto, sí, jefe. A ver. Un color que parezca que no hace nada más. Discreto y que a la vez digan, uff, qué cabrón. Un blanco, sí. Bueno, hostia, pues bueno. Me gusta el blanco, ¿eh? Ponle un blanco puro de esos. Este, más claro. Me gusta. Que si no, lo ponemos como el coche del jefe, ¿eh? Color vaya, ya está. Calla. Vale, blanco puro. Polo, ¿cómo el jefe cómo es? Vainilla. ¿Color vainilla? Mira, oye. El coche este de aquí, mira, este, ven. Mira allí. ¿Este color? Joder, jefe, va usted sin coche, ¿eh? Sí, este es para los domingos, ¿sabes? Joder. Vaya. Madre mía. Guapo. Si algún día lo necesitáis, lo puedo alquilar, ¿eh? O sea, no hay problema. Pues mira, viene bien saberlo. Oye, pues, uno parecido, vale. No vamos a coger el mismo, coño. No, el blanquito, el blanco queda bien también, ¿eh? Pónganos el blanco, jefe. Mete el blanco. Ahí está. Bueno, saldrá unos 1500, ¿vale? Perfecto. Adiós, guapos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Llamo al el Conway. Llama a Conway. ¿Tú qué hace? Lo tengo como papá, ¿eh? En el teléfono, no te Es extraño. Verdad, yo lo tenía como tío Tom. Llámalo. O lo llamo yo. Llámalo tú si quieres. Pues toma, conduce tú de mientras. Era contactos, tío Tom. ¡Escaparta! ¿Pero cómo lo llamo, tío? De verdad, ¿eh? No puedo con este móvil, tío, de mierda. ¡Teléfono! ¿Cómo llamo a un número en concreto? ¿Cómo? Contactos, mira, tío Tom. Pero... mira, sí. Hola, buenas tardes. Tenemos Informasao. ¿Dónde nos podemos ver? Adivina. Porque... Ya, pero usted dijo, no, en la comisaría no. Igual un lugar más secreto. ¿Dónde...? ¿Comisaría? Ahora te mando ubicación. De acuerdo, hasta ahora, gracias. ¿Está la ciudad? Sí, está la ciudad, pero tiene una pinta de estar de mala hostia. Le he dicho, oye, tenemos Informasao. Y le he dicho, ¿dónde nos vemos? Y dice, adivina. Y le he dicho, hombre, pero quizás la comisaría no es segura. Y dice, ahora te mando ubicación. Vale, voy a hacerme un tatu.
estar guapo para pa el convoy. Vamos a tomar la ubicación, baja. Luego llamo a Manolito. Sé que siempre aparto a Manolito, pero Manolito, si ves esto, que sepas que te quiero. Bueno, la persona que hay detrás de Manolito. Pero es que siempre me pillas en medio de quedar con alguien, tío. ¡Pero no tienes cuerpo! ¡No tienes cuerpo! No sé qué pasa, tío. Yo con... tío, ¿pero por qué me lo he puesto? ¡Si no lo he pagado! ¿Por qué tengo un tatuaje ahora en el cuello? ¡Si no, lo he pagado! No. Porque se... creo que te lo puedes llevar sin pagar, pero luego se te irá. Vale, vale. Porque yo no quiero esto, tío. ¿Me ves el... ¡Que se han llevado el Audi! ¡Se han llevado el Audi! ¡Tío! ¡Por no cerrarlo, tío! ¡Es que no lo cierras, coño! ¡Pero te juro que lo cierro, ¡No cierras tío. El puto coche, tío! ¡Sube, me cago en Dios y en la puta! ¡Te juro que lo cierro! ¡No cierras el puto coche nunca, tío! ¡Tira, tira recto, recto, recto! ¡Había tirado recto! ¡Había tirado recto! Le voy a meter un tiro a la cabeza a ese tío, ¿eh? ¡Hostia, tío! ¡Con el Audi de los cojones! Ese Audi ya no lo volvemos a ver. ¡Joder! ¡No cierras el coche! Bueno, pues vamos al centro. Vamos al centro y lo pido a la grúa. Vas a garaje central de la grúa, ya está. Ay, Dios mío. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé llevar muy bien las motos, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Si lo han robado, creo que es más, ¿eh? Mira, mira, o sea, hacia la derecha. Si está pasando por delante nuestra, ha pasado para la derecha ahora mismo. Da igual, déjalo. Vale, quieren que les sigamos el rollo. Vamos a sacarlo mejor. Lo saco. Vale, te marco ubicación, ¿eh? ¡Hostia, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira! ¿Has sido tú? ¿Qué haces? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Pero qué coño acabas de hacer? Pues, ¿por qué me he puesto nervioso, Gustavo? Que estaba mirando para atrás al que he atropellado. ¡Vámonos, vámonos! Estamos yendo a la casa del superintendente. No sé, pero esto es zona de dinero, ¿eh? ¿Dónde nos está llevando el puerco este? ¿Qué, hoy, cómo lo vamos a llamar? Yo lo voy a llamar super prepotente. ¿Y tú? Super impotente. Yo super... super triple 7. ¿Hola? Hola. Hostia, qué pintas, ¿eh? Me había asustado. ¿Qué tenéis? Tenemos... os escucho. Tenemos buena mierda, ¿eh? Pero increíble. Más te vale. Mira mi mano, ¿eh? Ya verás, ya verás, ya verás. Perforadora automática. Es una AP de mierda. ¿Cómo que AP? Tecnología militar. ¿Esto es tecnología militar, superintendente? Tecnología militar. Hombre, por su... Esto te chinga la madre, nos ha dicho el vendedor. Joder, me cago en vuestra puta madre. Que sí, mira, mira. Mira que la pruebo, ¿eh? Tío. Me cago en la puta. ¿Qué coño hace? ¡Capullo! ¡Que eres un capullo! ¡Anormal! ¡De carrito! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Capullo! ¡Capullo! Todo el día haciendo el capullo. Te voy a reventar. Ahora que estamos aquí tú y yo, nena. Te voy a poner a cuatro patas, gilipollas. Espérate, no, espérate. Levanta a mi amigo. Me cago en la puta. Me cago en la puta. No puede ser. ¡Joder! Horacio, está bien, Gustavo, espérate, Gustavo. ¡Está Horacio... bien, está bien! ¿Cómo coño va a estar bien, capullo? ¡Mételo en el... ¡buah! ¡Mételo en la puerta por trasera, coño! ¡Venga, tira! Horacio lleva mueve un día... culo. Lleva los hombros, lleva anda. Un día, Horacio... brazos o desde la polla, como tú veas. ¡Es que me sube a su coche! ¡En mi coche no! ¡Hostia, pero... ¡Conduce tú! ¿Que conduzca yo? ¡Sí, sí! ¡Joder, qué recuerdos! ¡Se me está poniendo tiesa! A ver, lo llevamos al puto hospital. Que se joda, que se quede allí, ¿de acuerdo? Yo no lo abandono, superintendente. No te preocupes, que luego volvemos a por él. No, yo me quedo con él, ha sido solo un golpe. Se me está poniendo tieso. Muy bien, te voy a dejar con él en el hospital, ¿de acuerdo? Les dices a los médicos que el superintendente necesita este tío vivito y coleando. Entonces, lo que tienes que hacer es muy sencillo.
Vas con él, le dices: ¡Ay, Dios mío, he tenido un accidente! ¡Le he metido la polla en la boca y se ha desmayado de lo grande que era! Bien, ya está. Lo dejas allí, te atienden los médicos y a partir de allí coges este coche, ¿de acuerdo? Y sí, volvemos a quedar en otro punto. Vale, vuelvo al mismo sitio, no pasa nada. ¿Al mismo sitio? Sí, sí, no tardamos nada. Sois nuevecitos, por lo que veo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Y si te han seguido? ¿Pero quién me va a seguir si no hemos hecho nada? Joder. Vale. No tardo. Venga. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Uy, uy, uy. Vaya, uy, 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 ¿qué pasa? Le da un, se ha dado un golpe en la cabeza sin querer, por favor. Vale, vale, sígame. Déjalo, voy. Aquí, para adelante, que hay mucha gente. Me ha dicho el superintendente que lo quiere urgente, vivito y coleando. Vale, vale, pues me pongo ahí. Ok. ¿Tú necesitas algo? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Hola, Gustavo, ¿cómo te encuentras? Madre mía, vaya día, de verdad. ¿Qué me ha pasado, Horacio? Sí, pues que te has dado un golpe en la cabeza al entrar al coche. Pero, o sea, ¿me he dado un golpe en la cabeza al entrar a un coche y me he desmayado? Sí. En plan, te has agachado y te has dado con la cabeza. Me manda un mensaje, papá. Estás un poquito flojo, ¿eh? Madre mía, tengo que tomar... Espera, voy a comer algo, si nos importa, ¿vale? Que aproveche. Gracias. Tenemos algo de prisa, señores. Lo que le dije antes. Lo necesitamos urgente, Milito. No se preocupe. Espera, que me bebo un poquito de agua y ya estoy. Creo que la atendí, ya le cogí el DNI, entonces ya voy a ir. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, sí, tendré cuidado. Y perdona las molestias, ¿eh? No se preocupe, caballero, lo agradecemos con mucho gusto. Vale, pues venga, que tenga usted un buen día. Sí, sí, ya pueden irse. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Ya estamos aquí, Super 777. Os voy a matar a los dos. A los dos os voy a matar. ¿De quién coño es el puto coche de ahí enfrente? De Horacio. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Tranquilo. Levántame las manitas. Levántame las putas manos. Contra la puta pared te estoy diciendo, capullo. Voy a hacer el secuestrarnos con tu puto cerebro, gilipollas. Y no sabía que estábamos con el superintendente. ¿Qué quieres? Dime qué coño quieres. Soy su puto chulo, maricón. Escuchadme, capullos. Os lo voy a explicar. De forma muy sencilla, os dais el piro ahora, o este capullo está muerto. Ahora, no os apetece, ¿verdad? Muy bien, no hay ningún problema. ¿Por qué no los escucho a ellos? Sí, impongo la puta hostia, gilipollas. Iros a tomar por culo. Ahora. Ahora te estoy diciendo. Vete a tomar por culo. No sabes con quién coño te estás metiendo. Madre mía, Horacio. ¿Puede ser que esté el que nos apuñaló en la tienda el otro día? ¡Claro! ¡Hostia! ¡Espérate, espérate! Por la ropa. ¡Espérate! Va, bajamos y lo defendemos. ¡Cojones, pudicta! ¡Ten cojones! ¡Vamos, dale el arma! ¡Acércate y está muerto! ¡Acércate! ¡A ver si tienes pelotas, capullo! Si le matas a él, me matas a mí, gilipollas. Te recomiendo que lo reconsideres. Mamá, ¿qué no. coño haces? Vete. ¡Otra vez muerto! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? A tomar por culo cuatro. ¡Capullos! ¡Os lo he dicho! Pero el superintendente es la hostia, ¿eh? ¡Está mamado! Necesito apoyo ya en mi puta ubicación. Hospital, abajo. Vale, bien. ¿Me vas a empapelar a estos gilipollas de aquí? Este y este. Atiéndame a estos dos sujetos. De acuerdo. Rápido. Llévate a estos dos gilipollas. Tengo otro. Bueno, tres. Hay señores agentes, lo he visto todo desde arriba. Es por si el cuarto se ha pirado. Cosa. Me he quedado sin palabras, te lo juro. Parece esto mejor que una película, ¿eh? En realidad, no sé qué cojones. Mejor que una película, tío. Me he quedado. No hablo mucho porque estoy aquí súper atento, tío. Qué bueno, tío. Lo que ha sucedido es lo siguiente: tengo dos personas en protección de testigos, ¿de acuerdo? Han venido tres enmascarados, han empezado a encañonarme. He cogido a uno, lo he encañonado, le han pegado un tiro a uno de los encañonados. Me he cargado los tres, a tomar por culo. Vamos para arriba, venga. ¿Cómo se encuentra? Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Uf, muy mareado, ¿eh? Normal, tiene usted... Pero, ¿qué acaba de...
una tira de bala. No, 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 espera, que me quiero estirar en la camilla. Lo veo muy enérgico, ¿eh? Uf, estoy mejor ya, ¿eh? ¿Estás bien, Mariconetti? Uf, me había llevado un susto, ¿eh? Yo pensaba que no lo contaba, ¿eh? ¿Estás mejor? No sé ni qué ha pasado, la verdad, pero sí, sí, estoy mejor. Ivanov, apártate, por favor. Voy. ¿Me va a pegar? ¡Capullo! La que te ¡ah! ¡Todo el puto día! ¡Ah! ¡Capullo! ¡Capullo! ¡Ah! Señor, no puede pegarle en el hospital. Por favor, cálmese. ¡Joder del culo! ¡Capullo! Ha hecho la voltereta el otro, el cresta. Horacio, ¿me escuchas? Te vas a tener que meter una de morfina. Porque les voy a porrear. Hasta que sangren por el ano. ¡Capullo! No lo haga aquí, por favor, en el hospital. ¡Capullos! ¡Que sois unos capullos! ¡Capullos! ¡Capullos! ¡Ah! Ahora por la morfina. ¡Os voy a matar! ¡Os mato! ¡Os voy a matar! ¡Capullos! Oye, no, no me pegue más, no me pegue más, que estoy... Que acabo de salir de una operación a pecho abierto. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué acabas de salir de una pues operación? Pues no lo sé, a usted le querrán hacer algo y le persiguen. ¿A mí? ¡Yo soy una víctima! ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Dejar que te perforaran el culo, capullo. Iban a por vosotros, mariconetis. ¡Pero si yo tengo amigos por todo el país! ¡Pero si yo tengo amigos! ¡Hago quedadas en mi casa! ¡Capullo! ¡Capullo! Creo que ha desaparecido el... ¡Anormales! Uno de estos ha sido el involucrado, ¿no? Este de aquí. Vamos a ver, yo quiero hablar con el agente de la policía... Que ¡asqueroso! ¡Ese me suena! ¡Ese es la ¡asqueroso! Ropa que me suena! Yo no mataba a nadie ni intenté... ¡Esa es la ropa que me suena, gente! ¡Esa es la ¡asqueroso! Ropa que me suena! ¡Asqueroso! ¡Ladrón! ¡Dejad de cacarear ya de una puta vez! ¡Supernena, silencio! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sucede? Vamos a ver. A mí me han dicho un agente de la policía que yo intenté matar a no sé quién. Yo le he dicho que eso es imposible, que yo en mi vida intentaría matar a nadie. Ya te lo ese tío creo que es el de la comisaría del otro ahora, día. El que ha matado es a tu peluquero. Voy a coger. Me apuñalaste en la tienda. El de la tienda, sí, te apuñalé y te volvería a apuñalar ahora mismo. ¿Lo está escuchando, agente? Quíteme las esposas. Me voy a cagar. Las esposas que me han rifado, tío. Perdone. Quíteme las esposas. Uy, aquí sí que se están rifando hostias. Perdone, ¿y tú? Y a ti te voy a peinar la puta cresta por razos, capullo. Te la voy a puta te lo voy a arreglar, capullo. ¡Capullo! ¡Díselo! ¡No! Ahí, explicado. Cállese, señor. Vale. Os mato. Os voy a matar. Y luego os voy a volver a enterrar. Y luego os voy a desenterrar. Y luego os voy a arrancar la puta piel a tiras. Y luego me voy a cagar en ella. Y luego me voy a hacer un puto chándal. ¡Capullos! ¿Dónde vamos, coño vais? A tomar el aire, me estoy mareando. ¿Dónde vais? Devolveros para atrás. Señor, volved a tomar el aire. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, dale. No, te vas a venir conmigo. ¿Sabes, no? ¿Por qué? Por intento de homicidio. ¿Qué cojones? Hala, pues listo. Qué tonto. La verdad es que se lo merecía, ¿eh? A ver si me he enterado de la película. Sí. ¿Habéis quedado con el capullo ese? Bien. Sí, con el de Juárez. Con el... Sí, bueno, me suda la polla. ¿Cómo coño se llama? Pablito, bueno. Es un traficante de armas, droga y vehículos. ¿De vehículos? También. Y tenemos muchos datos sobre él. Muy bien. Y armas que hemos comprado para que usted vea que es cierto. Sí, una mierda de AP. Hombre, a ver, por algo se empieza. Usted dijo que primero pequeñas y luego largas. Ahora me vais a informar de todo. Pues mira, hemos quedado con Pablito en el desierto, por ahí por el norte. Ha venido él solo y, bueno, nos ha dicho que tiene todo tipo de armas, cortas, largas, que también tiene drogas. Y que también puede conseguir vehículos de alta gama robados. Y tenemos su matrícula y también tenemos la dirección de uno de sus pisos francos. Le hemos comprado las dos pistolas perforantes para enseñárselas a usted de prueba, pero es que nos han costado 27.000 cada una. 27.000 cada una. No sé si eso es precio mercado o nos han estafado, la verdad, no lo sé. La pistola P, capullos. Sí. Es una pistola trucada que se convierte en semiautomática o automática. Esta es automática. Claro. No es tecnología punta, capullo.
es una pistola trucada. Nada. ¿Cuál es su más. Precio en el mercado negro? Una puta mierda. Joder. Podemos conseguir AK-47 por 60.000. 60.000. Sí, ¿y si cada uno? Si compramos dos, nos deja un pack y nos la deja 118.000. ¿Por dos AKs? Sí. Ivanov, una cosita. Dime. Pistola P, precio de mercado. Puf. Bueno, 45-50k. Entonces correcto. Hemos hecho un negocio de la hostia, ¿no? Sí, 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 sí. No. ¿Cómo capullos. Que no? Sí, no, capullos. Hemos pagado 27. Mira, os están extorsionando sin daros puta cuenta. Anormales, que sois unos anormales. Pero juegan se ha dicho con vuestras pelotas y no os dais cuenta. Anormales. Saben que sois unos putos sapos de mierda. ¿Qué va? No lo sabe, Pablito. Imposible. A los cojones. Imposible. ¿Cómo coño te van a vender una pistola P por 27.000? ¿Me estás vacilando? Mira, una pistola AP en la mano de una persona que sea buena disparando. Es decir, yo. Es como llevar 8 carabinas y tener 15 brazos. Madre mía, entonces nos ha vendido la divina papaya, se podría decir, ¿no? No es que nos esté engañando, es que confía en nosotros, es nuestro amigo. Por eso nos ha hecho ese precio. ¿Por qué os la va a vender a vosotros por 27.000? Porque confía en nosotros. En los negocios no importa la puta confianza, solo importa el dinero. Pero escúchame, superintendente. Pablito es un hombre muy de costumbres, de familia, de amistad. Eso no tiene nada que ver. Yo le digo, de verdad, que confía en nosotros y que nos ha dejado ese precio por eso. Sí. Habladme de él. Mexicano. Enséñame la complexión, de complexión fuerte. Enséñasela tú, Horacio. Antes la he visto, es una P. Voy, si la saco es para usarla, sí. Tú no vas a usar una puta mierda. Porque antes, cuando vinieron los dos capullos, y otro más, tuve que actuar yo. Y vosotros queréis ser policías. Sí. Bueno, de momento estamos consiguiendo más información que seguramente más de uno. Usted tiene una manera de ser muy extraña. Yo es que no le pillo el rollo. No hay ningún rollo. Yo al final creo que lo mejor va a ser que renunciemos a darte información, señora agente. Nosotros lo hemos intentado. Sé que a veces somos insoportables, pero es que usted tampoco no es don amabilidad. No, es decir, el día del amigo no recibirá usted muchas llamadas. ¿Queréis libertad? Dadme mi dinero y quedaremos en paz. Hasta entonces, vuestros culos son míos. Y vais a seguir dándome información, capullos. ¿Correcto? Sí, sí, a mí me parece bien, pero nos gustaría que usted fuera un poquito más receptivo. ¿Receptivo? Verás. Hombre, estaría... Aquí no... veo dos cosas. La primera... Me estáis mintiendo. ¡Que la segunda, no! Que no le hemos mentido una vez. La segunda. Está jugando con vosotros. Y dale. O cabe otra. Tercera posibilidad. De que hay problemas en la venta de armas. Y por eso van rebajando el precio. Pero 27.000. Es perder dinero. Así que pero no cuadra. A lo mejor están baratas. No. Usted no sabe cómo va su propia ciudad, no es nuestra culpa. ¿De verdad crees que no conozco el mercado? Pues parece que no lo conoce. Parece. No he dicho que no lo sepa. He movido más merca que tú. Pero a lo mejor hace mucho tiempo y ahora no. Ahora las armas están más baratas. ¿Ah, sí? ¿Por qué las armas están más baratas? Mira los ilusos estos de porque mierda. Nos venden una pistola a 27.000 y el AK a 60.000. ¿Por qué hay estafa ahí? Da igual, la cuestión es llevarte la contraria. Si nos lo hubieran vendido a 60, te hubiera dicho ¡eso es muy caro! ¡Terrible! La cuestión es no darnos la razón. Y es así. Y pégame si quiere. Me da igual. Verás, tú quieres unirte al cuerpo, ¿correcto? Correcto. Bien. Primera lección. Usa la cabeza. No pienses que el mundo te tiene manía. No pienses que el mundo te odia. No pienses que todo el mundo está montando una... puta conspiración contra ti, porque aquí están los putos Illuminati. Piensa con el cerebro, utiliza tus neuronas, conéctalas con los axiomas
y vas a llegar a una conclusión. Primero, de que eres retrasado mental. Y segundo, de que a lo mejor un 1%, que digo, 0.01% de probabilidades de que os está tomando el pelo. De que sabe que estáis sapeando. ¿Por qué? Porque no miráis vuestra puta retaguardia. Porque actuáis sin cabeza. Porque vais a pelo. ¿Entiendes? Yo lo entiendo. ¿Lo entiendes? Pues ahora hay que ponerlo en práctica. Super nenazas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer que vuestros cerebros empiecen a funcionar. Vamos a darle al botón del on a ver si podemos funcionar. A ver si podemos hacer algo. Si os vende una AP a 27.000 y el precio de mercado son 40 y pico mil, aquí hay gato encerrado. La cuestión es, ¿por qué os la vende a ese precio? O que tenemos un pico de oro y lo hemos convencido. Ah, sí. Si tuvieras un pico de oro, me habrías convencido a mí. Eso es imposible, no. Eso es un caso perdido. Debéis intentar pensar. Señora, ¿por gente, qué? Te puedo enseñar el móvil ahora mismo donde tengo un mensaje de Pablo Escobía diciéndome que valen 20.000 las armas. ¿Por qué me iba a engañar por SMS? ¡Wow! ¿20.000 o 27.000? 27.000. Enséñame el mensaje. ¡Enséñaselo! ¿Cómo se llama Pablo Escobilla? Lo tengo guardado así. Nosotros lo llamamos Pablo Pablito. Joder. Pablo Nosotros Escobilla. Lo llamamos Pablito. Perdona, gente, pero no encuentro el mensaje. Ah, ¿no? No. Le puedo dar mi móvil, pero no lo encuentro. Necesitamos montar un operativo. Hay que engancharle y saber cuál es su puto contacto. Y a partir de ahí hay que tirar del hilo. Este tío, cada vez que quedéis con él, os va a vender el arma al precio acordado, porque se ha vendido dos APs a 27K. Sí. Así que me creo los precios, me los creo. La cuestión es, ¿qué puto beneficio sacate esto? La verdad es que no lo sabemos. Yo no sabía que este precio era bajo. La verdad es que lo muy bajo. Una pregunta. Bueno, sí. ¿Sois putos? ¿Cómo? ¿Sois putos? ¿Que si soy puto? Sí. No, hombre, no. ¿No? No, depende. ¿Por qué? Coño, ¿una AP-27? ¿O le chupáis la polla o la mete? No, pero ninguna de las... A ver, Horacio no sé lo que hace en su tiempo libre. Pero yo no, Dios me libre. Dile que a lo mejor quiere que... Le hacéis favores. A su ¿eres grupo puto? De amigos. No. A ¿eres gigoló? Pero escúchame, el otro día compramos, por ejemplo... Esto, voy a ser sincero, compramos una pistola por 12.000. ¿Tan cara es la tecnología militar para valer mucho más? Verás, una Kalashnikov no es una armita con la que va a pasear tu abuela. Pero nos la vende a 60.000 a Kalashnikov. Es muy barato. Por cierto, ¿qué hacemos con esta automática? Adivina. Me la quedo. Pero no la paga, ¿no? ¿Que te las pago? ¡Hombre, le he puesto de mi dinero! 27.000 cada uno hemos pagado. Yo... A ver... Os voy a dar un voto de confianza y lo que os voy a devolver son 15.000. ¿Cómo que nos va a dar 15.000? No entiendo, superintendente. A ver, ¿tienes la factura o no? Pero sí, hombre, ¿cómo voy a tener factura de una pistola? No sé. A lo mejor tienes factura. No hace facturas, Pablito, la verdad. ¿No hace facturas? No. Qué putada. Es decir, la vendo por 27, o sea, la compro por 27 y usted me da 15. No, te doy 0. Ah, pues el negocio del siglo. Fantástico, me encanta este trabajo. No se la doy, ¿eh? No se la doy. Y me debes 80.000 más 15 y 15. Pues qué bueno, es ser un confidente, la verdad. Voy a tener que vender a mis hijos. Mire, yo si usted me da 23.000, yo se la vendo. Es decir, se la doy. Y quedamos en paz. Porque es espera, que voy a caminar. Pierdo un dinero. Poco. Pierdo dinero. ¿Y por qué exactamente 23.000? Pues porque me está ofreciendo 25. Hay 25, 15. Me he gastado 27. A ver, pero es que. A ver, es que no entiendo. A ver, yo bien. Quiero los 27. He pagado 27 por esto. Menos denos ese dinero. No me o sea, pero es que el negocio es redondo, porque le vamos a dar un arma muy por debajo del precio. Con lo cual, es que encima nadie pierde nosotros. Aquí. Nosotros, perdemos nosotros, tú y yo. ¿Qué perdéis? Dinero.
No. Sí. Yo es que no lo veo este trabajo, de verdad. Me está trayendo disgustos y perder dinero. 23.000, pues como si te digo 25, porque me has dicho 15. Yo era 27. ¿Por qué 23 si nos ha costado 27, Horacio? Que sí, pero nos está diciendo que 15, que solo pero nos va a dar 15. Lo aceptes, la dignidad por delante. No acepto. Joder. Epiblas. Sois entrañable. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era el trato con el escobilla? 27. 27.000. ¿Cómo era el trato? ¿Estaba él solo? ¿Había alguien más? Totalmente solo, en el norte. Ah, sí. Totalmente solo en el norte. Sí. Tengo la ubicación. Y repito que tenemos la dirección de uno de sus pisos francos. ¿Dónde? Pisos Patera, lo llamó él. Él tiene el GPS ahí fichado. Tengo en el GPS la dirección, en el norte. Exacta. También. Muy bien. Me vas a mandar las ubicaciones luego. De acuerdo. ¿Qué? ¿Qué te parece si organizamos a unos cuantos agentes? Hacemos ahí un par de un operativo, coño. Es lo que he dicho antes. A mí me parece bien. Yo te organizo la malla. Pero yo, con todos mis respetos, o usted paga o yo ya me callo y me dedico a bucear y ya está. Mira, pagaremos cuando no lo entiendes. No lo entiendo. Es que estoy perdiendo dinero. Verás. No les den más información hasta que les den el dinero. Yo soy la mafia. La verdadera. Has venido a verme para darme información. Así es. Yo te he dado un préstamo de 80.000. Pero más que 15.000 para ti y tus pelotas. Pero si era para el ¿qué coche? Significa? No, amigo, no. Yo te doy dinero de buena fe porque tú ahora eres mío. Y tu coleguita también. Los dos sois mío. ¿De acuerdo? Me debéis dinero. Y cada día que pase, comisión al canto. Así que quiero información real cada puto día. Así esto de real, fácil. Lo que le hemos dado era real. Pero sí, mi pero pregunta no es suficiente. Es, ¿Cuándo empezaremos a cobrar? O sea, ¿cuándo os quedará cubierta la deuda aquella del Audi de mierda? ¿No queríais ingresar en el cuerpo? Sí. Bien. Cuando estéis en el cuerpo, poco a poco lo iréis pagando. Es decir, vale, pero de momento todas las armas, o sea, las pago yo de mi dinero. A ver, capullos. Pero, señor intendente, perdone, me pongo nervioso. Levanta. Solo estas Levántate. Dos armas ya valen más que la deuda. Ven conmigo. Voy, pero que solo estas dos armas valen más que la deuda, valen más bien. Que el coche en precio mírame, de mercado. Mírame. Sí, le miro. Bien. ¿Me ves bien? Te veo bien. Te voy a comprar un puto locopeta. ¡Capullo! ¡Le pego un puñetazo! ¡Anormal! Super ding 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 ding. Yo sí que os voy a hacer ding ding con la cabeza. ¡Capullo! ¡Capullo! ¿Estás bien, Horacio? Está de puta madre. ¿No lo ves? No estoy bien. Puesto a bailar la puta polca, capullo. Pero escúcheme. Si solo las dos armas ya valen más que el coche. Con eso no tenemos. Sí, nos has dicho que sí, hemos pagado menos. Pero nos has dicho que vale mucho más. Vale, escuchadme. Hoy me habéis pillado de buen humor. Sí, estoy de buen humor hoy. ¿Tiene los cojones católicos? Mucho. Hoy están con la Virgen María. Hoy los tengo súper cristianos y católicos. Apostólicos y romanos. El coche. Una vez que ingreséis en el cuerpo, os lo podéis meter por el culo. Pero a cambio, vais a echar más horas que un capullo que se encarga del tráfico. No correcto. Tienes factura del super. Tendríamos que haber comprado una Ibiza. Hostia, Horacio. Ahí está. ¿Se puede vender? Os lo dije. No se puede. Os lo dije. No os preocupéis, tengo el conocimiento de que dentro de poco, ese cochecito fantástico, lo vais a poder revender. Oh, bueno, entonces estará bien. Así sacamos un dinerillo. Exacto.
y así compráis otro coche. ¿Y sabéis para qué va a servir el coche? ¿Para qué? De secreta, de paisano. Para ir turnándoos de coche. Este coche ya está fichado por el puto mexicano. Joder, coño. ¿De acuerdo? Lo siento, muñecas. Cuando uno quiere ingresar en el cuerpo, no lo hace por la pasta. Lo hace porque de verdad pertenece al cuerpo. Sí, eso está claro. Pasa que, claro, perder dinero tampoco le gusta a nadie, eso. No te preocupes, mientras puedas vivir. Yo mientras tenga para comer me sirve, pero... Yo ahora mismo no tengo ni para comer, ahora mismo me he perdido todo. Todos los días pierdo dinero. Y tienes que ir a la peluquería, también te digo, ¿eh? Tengo 194 euros, exactamente. Lo primero va a ser vestimenta. No en traje, sino otra. Tenéis que empezar a aparentar una organización criminal, de verdad. Por ahora hay que descubrir por qué vende las armas tan baratas. ¿Dónde quiere que quedemos, superintendente? Donde él te diga. Donde él te diga. Ok, le mandamos ubicación a usted. Exacto. Ok, pues empieza a moverlo, Horacio. ¿Qué solo podemos hacer ahora? Solo necesitamos el dinero primero. No, antes de nada. Es decir, ustedes quieren... Los guantes de vagabundo. Pero, o sea, en esta vez que quedemos con él, no compramos nada, ¿no? Nos informamos para que ustedes escuchen, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que vas a hacer es cambiarte la vestimenta. Vale, de acuerdo. Los dos. Me voy a poner de rojo, como siempre. ¿De rojo? Mira, a lo Eminem. Te vas a quitar los guantes, eso. Sí, que ya huelen, ¿eh? Son de mira, si quieres luego te ayudo con los guantes en la tienda de ropa. Muchas gracias, sí, que tengo problemas con los guantes, ninguno me queda bien. Ah, luego te ayudo. ¿Y este qué coño está haciendo? Ah, vale. Ok, pues vamos, Horacio, lo preparamos todo y les informamos al superintendente del lugar. Daremos el dinero, en serio. Me ha dicho que el dinero, y si no, no va a pedir las sacas. No, que no te va a dar nada el superintendente. Goya está prepararos. Vale. Oye, vaya mierda de trabajo. ¿Por dónde es, tío? Ya me estoy poniendo nervioso. Por aquí. Al final teníamos que haberle pedido 30 o 40, como te dije. ¡Qué asco de trabajo, coño! Vaya mierda. Yo hago este trabajo y lo dejo, ¿eh? Un momento, antes de... No vengo ni a decirle nada ni a pegarle. A ver, Horacio, eso te iba a decir. Dialoga con ellos. Podéis venir un momentillo aquí al lado y hablamos una cosa. No llevo arma, me podéis casar si queréis. No hace falta, confiamos. Os estaba mirando y, en plan, supuestamente a ti te iban a... Dejando a un lado de que me apuñalara, que bueno, ya me explicará por qué ha sido el rollo. Porque era su cumpleaños. Y eso que tiene que ver. Bueno, da igual, ahora me lo explicáis. Me he dado cuenta de que tenéis un tratillo algo raro con el intendente de aquí de la ciudad. Está muy pesado el superindigente. Cada tarde nos coge, nos detiene. A mi amigo le acaba de meter unos porrazos en la cara. Vale, pues mira. Está como obsesionado con nosotros. Hay una manera de conseguir mucho dinero y básicamente necesitamos yo y mi compañero vuestra colaboración. Pero no os pondréis en riesgo vosotros dos. Simplemente a vosotros como os da actuar. Actuar. A ver, si me meto bien en el papel, yo creo que bien. Básicamente en esta ciudad, por normas de ciudad y demás, se pueden pedir hasta $100,000 por un suboficial o oficial del cuerpo de la policía. Entiendo. Podríamos hacer, no sé, algún tipo de reunión, ya que veo que tenéis, bueno, algo con él y todo el rollo, de quedar vosotros, tenéis su número, podríais quedar en cualquier zona para hablar con él o lo que sea. ¿Habría alguna manera de conseguir eso? Pero... Se podría, no lo tenemos, pero creo que podríamos conseguirlo. Pues también, mira, tío, que si yo quedo solo con él, le apuñalo. Vale, pues mira, ahí está la cosa. Es que le tiene muchas ganas, Horacio. En vez de apuñalarlo y matarlo, que no vas a conseguir nada. Pero si es que me ha tocado los huevos. Ya creo que te gusta apuñalar. Podemos hacer una cosa. Quedáis vosotros dos con él. Mi compañero y yo, casualmente, estamos por allí por la zona, os hemos seguido desde un coche y os vemos. Vosotros levantáis las manos y actuáis como que os estamos atracando también. Para que ¡conduce, güey! ¡Que se muere! Espera, tironazo mental, a ver. Por eso, para ¿quiere que venir? Dale, gas, dale, gas. Nena, como que también me cago, atracando, no sabe ni andar. Y pedimos un rescate por él de $100,000. Sería repartir 50.000 para vosotros y 50.000 para nosotros. Ok. A mí, pues... me vendría bien la pasta, Gustavo. No, pues estamos pelados. ¿Cómo estamos que transparente? Negro. Pues transparente tu... Mira, si pero queréis os doy mi número que te de teléfono. Ven, que te cojo. Pero que vaya pasar. Alguien. Vale, cuando vosotros lo tengáis listo y que queráis, me dais un toque y listo.
Correcto, vale, pues dale tu número, Horacio. Deme su número, me lo apunto y ahora le mando mi número también. Vale, pero sí, que lo apunto. Venga, gracias, que vaya bien. Venga, señores, saludos. Y feliz cumpleaños. Gracias. ¡Cuidado! ¡Cuidado, coño! Pero si está en rojo, hostia, está en verde. ¡Ten cuidado! ¿Qué pasa? ¿Nos puedes acercar a una tienda de ropa? Sí, encantado, hombre, súbanse ustedes. Gracias. Una que no sea esta, güey. Sí, que no sea esta, es que en esta hay mucha gente. Anda, súbase, vámonos. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? Atacado ahora mismo, ¿qué le parece? ¿Cómo que estoy conduciendo? Sí, me da igual. Pues vale, pues voy a un sitio seguro, ¿no? No, un sitio seguro a la tienda de ropa que le estoy marcando. Y le da el teléfono a mi compañero que tiene adelante. No me está marcando ninguna. No, yo le doy el teléfono, espérese un momento. Dale el teléfono. Vale, le doy un teléfono. Ahí tiene la tienda. Tengo dos teléfonos. Me da igual, le da los dos y la. Usted circule a la tienda de ropa. Sí, tire, a ver, tire. Pero le doy el teléfono, circule. Circule, circule. Suelte el teléfono. ¡Circule! Estoy muy nervioso. A ver, pero ¿qué hago? Me están diciendo muchas cosas. Suelte el teléfono y vaya a la tienda. ¡Cállate, güey! Pero que tengo que parar para soltar. ¡Cállate! Vale. Dime. Escúchame, vas a la ubicación que te han marcado. Vale. ¿Ok? Sí. Así me gusta. Ahora. El teléfono lo sueltas a los pies de mi compañero, ¿te parece? Pero que no todo puedo lo que tenga. La ¡párate ahora mismo! ¡Párate! Vale, ¿Me paro? ¿Sí? Suelta los teléfonos. ¿Pero para qué quiero su teléfono? No, tú suéltalos. No entiendo, vale, ¿para qué coño quiero su teléfono? Vale, no, porque no quiero que llame a nadie, compa. Claro, ¿pero claro, a quién va a llamar? Me corta comunicaciones. Te callas usted la boca, usted que conduce. Cuando yo le diga que hable, ¿ok? Pero no me siento amenazado. ¡Que te calles! No te sientes amenazado, llevo una navaja en la mano, güey. Si yo un bate con una... Bueno, no, y nada, que bate, lo llevas en la espalda, cabrón. ¿Qué bate? Oye, me vas a chupar la verga. Yo desde aquí atrás te meto el cuchillo en el cuello. Pero esta pues, tienda de lujo, ¿eh? Me importa seguro? Una verga. Vale. Bueno, pues aquí acaba el trayecto de Uber. ¿Cómo están? ¿Contento? ¿Una vuelta de Madrid? ¿Cómo que de Uber? Hombre, pues esto ha sido un Uber. Venga, ahora esperas que mi compita se baja. ¡Hostia, si no he ido al cajero! Vamos al cajero. Vale. Da igual. No, para, güey. Vale, paro. A ti nadie te dijo que siguiera. Hombre, que pues dijo, el caballero... Cállate la boca. Creo que podemos, Gustavo, cambiar de ropa. Son 300. Que te calles, güey. Te dije que hablaras. Así me gusta. Pero que tengo 200, que no me llega. Pero que lo robamos, tío. Ahí está. Ahí está el puto Gustavo. El puto Gustavo. El puto Gustavo. Cuidado con el coche, hombre. Eso qué una herencia. Eso le pasa por andar de mangueritas. El primero que se para. Pues, vámonos, corre. Oye, chicos. Digo, amigos. Se me larga por ahorita, cabrón. Venga, vámonos. Es que ha venido toda la ciudad. ¿Dónde vamos? Ha venido toda la ciudad a pegarte al coche. No. Pónganse el cinturón, ustedes dos, cabrón. Oye, pero escúcheme un momento. Yo sigo conduciendo. Siga para adelante, sí, siga vale. Para adelante. Pero señor Gustavo, que yo le conozco, que sea amigo de Trujillo. Es mentira. Pablito, no me conoce, ponte duro. Sí. ¿Es verdad que le conozco? ¿Que nos conocimos allí en la playa? Escúcheme, que me vale 1000 kilómetros de verga, cabrón. Me llamo Josep. Que me vale 1000 kilómetros de verga. ¿Mil Josep, kilómetros de verga? ¿Quién ese nombre? ¿Tu abuela? Sí, ¿cómo lo sabe usted? Señor, me vale 1000 kilómetros de verga. A mí no me habla en indio, güey. En indio no, es catalán, hombre. Yo no entiendo el inglés. Es el mejor idioma del mundo. Cuidado. ¡Cuidado! Con el Barça es lo mejor del mundo. Vale, ok, no estamos hablando de fútbol. Se me va para la presa, ok. Vale, vamos. Es por aquí. ¿Aquí mismo? Aquí va bien. ¿Aparcamos bien o aquí en todo el medio? A donde quiera, aparque aquí ya, güey. Salgas del auto. Vale. ¡Hostia! ¡Joder! Me levanto las manitas, güey. Le pregunto, ¿por qué insistía tanto antes? Vale, le estoy diciendo, le dije 40 veces ya que no lo conocía, cabrón. Vale, cuidado, ¿le quedó claro ya? Sí, ya, entendí. Pues bueno, pues su vida está en juego en manos de estos dos señores. Lo que estos dos señores decidan. ¿Tú qué decides, Horacio? Porque ya que me querían poner a si prueba... ¿Y si sacas el juguetito? Ya que ustedes me querían poner a prueba... ¡Ah! Lo que podemos hacer es... Horacio, ¿puedes probar qué tal funciona? Vale. ¿Puedo probar? Caballero, yo le quiero mucho, de verdad, ¿eh? No, yo ¿Y yo a usted?
Estos son negocios. Yo les quiero, digo, ha sido muy bonito. ¿Puedo probar? Adelante. Tengo un plan, ¿vale? Tengo un plan. Escúchame. Vale, vale. A ver. Díganme si este no es un buen plan. Denme tiempo, ¿vale? Vale. No, al revés. Tienes dime, rápido. Uno. Tres. Cinco. No. Escúchame, cállate. Te voy a dar dos opciones. Aligera tú también. O saltas desde ese puente. Ajá. O te pego un tiro en la cabeza. Salto. Venga. Salta, seguro, pero te seguimos. Piedra, ¿eh? Te sigo. O te pego vale, un tiro. Pero una cosa, cacharme antes, ¿no? ¿No preferís quedarse no. con mis cosas? ¿Para qué? Si no, estamos forrados ya, no necesitamos dinero. Estamos mira, forrados. Cabrón, vale. Tengo para pero aquí a la izquierda, aquí. ¿Eh? Al agua no, a la izquierda. Aquí, güey, ¿dónde vas? Es por aquí, ¿no? Al agua no vas a saltar, aquí a la izquierda. De aquí para abajo. O te pego un tiro. Pero... A ver, pinche idiota, ¿me vas a seguir o no? De aquí, que salte de aquí o le pego a un ver, tiro. Quiero verlo. Y ya, si sobrevive, será... Quiero verlo. Oye, os quiero mucho. Salta. Y se lo llevó el diablo, cabrón. Y ahí a la verga. Se lo llevó el diablo, ¿eh? Se lo llevó el pinche diablo. Bueno, en torno no hace falta porque aquí no hay nadie. Pues ahí con lo tiene. Cual, no haría falta. Mira, ya confían o no, güey. Vaya golpiza se dio, ¿eh? Ya confían en mí o no, cabrón. Pablito, es usted de confianza, se lo digo, ¿eh? Yo siempre confío en vosotros. Si en Horacio me ofreció la ayuda. Ya ves que somos tíos chungos. Bueno, y el si precio, todo... una pregunta, Pablito. ¿El precio de las armas que nos has vendido es precio amigo o crees que es el precio habitual? Pregunto, una duda así que tengo a lo loco. Si os digo la verdad, yo saqué a cada uno 2,000. ¿Ganaste dinero? 2,000 de cada uno. Ah, pero a ver, o sea, la pregunta es, Pablito, ¿a ti quien te vende las armas te las vende a un precio bastante bajo por ser tu amigo, verdad? Claro, güey. Vale, es que tienes unos precios, hemos estado hablando con un amigo y nos ha dicho, oye, ¿cuánto te ha costado y tal? Hemos dicho el precio y nos ha dicho que es muy bajo. Pues a mí me la venden. Que eres como el Carrefour de las armas. Ah, que aproveche, cabrón. Gracias. Pues, no, esa es la que venden. Montamos y nos vamos, ¿a dónde? ¿A dónde les dejo? Yo ya mismo me voy a ir a dormir porque si no... ¿Quieres que le deje en el garaje central o algo? Por favor. Sí, claro. Se lo agradezco. Yo aquí me quedo. ¿Se cayó? Yo aquí me quedo, que vive un amigo aquí. Ah, bueno, ahí, vale. En ese edificio. Y me voy a quedar a dormir. Vale, perfecto, que tenga buena noche. Igualmente, Pablito y Horacio. Hablamos el miércoles. Ves con Dios. Un besito, chiquito. Nah, pégale lo que quieras. Pues hasta aquí el capitulazo de hoy de GTA. La verdad, hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejarlo ya así, porque si no luego para editar esto. Madre mía, demasiada información para un solo capítulo, ¿eh? Demasiada. Nos vemos.